presente ni por nada que la gente se pueda imaginar, pero sí es verdad que cuando tocas muchas puertas y todas las puertas se cierran, pierdes un poquito la esperanza y en el Realejo se abre. Muchas gracias, señor alcalde, seas de suerte, ¿verdad? Estuve dentro del mundo del automovilismo en los Realejos a 4 de febrero de 2018.
aprovechamos también el momento nosotros y le vamos a entregar otro detalle a Manolo, que tiene aquí Cristina, que dice así, que dice. Pues, cuarta fiesta del Moto en la Montaña, Los Realejos, 4 de febrero de 2018, homenaje a Manolo Mesa Pérez por su gran labor automovilística en Canadá. Además, con su fotografía, está guapísima cuando era joven, también fue joven, Manolo tuvo más pelo. Gracias, Manolo. Seguimos, señor alcalde. Y en este caso, del excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, a Nicolás Mesa, como reconocimiento a su trayectoria deportiva dentro del mundo del automovilismo en Los Realejos, a 4 de febrero de 2018. Lo unimos, tengo el chico Nicolás aquí. Pues sí, la verdad. Pues igualmente, cuarta fiesta del motor, homenaje a Nicolás Mesa Hernández por su gran labor automovilista en casa. Pues ahí tiene la fotografía de joven, ¿no? Hay otro detalle por ahí, que tenemos que tener cuidado al abrirlo, dejen las cosas ahí, chicos. Este es para Manolo, dejen las cosas ahí. Hay otro detalle que ha traído aquí el amigo Manolo, nunca me lo he dicho, de Llano Moro, ¿eh? De Llano Moro. Y es un regalo aquí, que no lo muevan mucho, pero el otro lo tiene, uno para cada uno. Ferrero Boche. Yo lo rompo. A ver qué tenemos ahí. Dime qué hay ahí, Manolo. ¿Qué es lo que es, Manolo? Por si la cojo. El primero que tuve la marcha, que la pernó. Bueno, la verdad es que quiero hoy agradecer a todos los que han puesto esa colaboración, a Cronómetro Cero, a la Asociación Cultural y Deportiva Lagrimona, cómo no, al área de deportes y al de sanidad, para que hayamos disfrutado aquí en este rincón de Los Realejos, en la montaña, durante el día del sábado, hoy domingo, hoy con olor a gasolina, el motor, y ayer referente a la salud. Así que mi máximo agradecimiento a todos y cada uno, y además ya nos aventuramos a decir que el próximo año, si Dios quiere, tendremos más. Creo que han sido dos días importantes, en donde ayer, vinculado a la salud, hemos podido disfrutar de nuevos conocimientos, vinculados especialmente a los más jóvenes, y hoy hemos tenido coches con muchos campeonatos en sus ruedas, o algunos pilotos como Manolo Mesa o Nicolás Mesa, a quienes he tenido el placer y el honor de poder reconocerles esa larga trayectoria. Bueno, buenos días, de verdad que muy contento, agradecido y sobre todo emocionado por lo que se ha vivido hoy en la montaña, acompañado del día de ayer, dentro de la Feria de la Salud y el Deporte. Verdad que a Cronómetro Cero, mil gracias a toda la gente que acudió y de verdad que ya mirando y trabajando para la del año que viene. Así que a todo el equipazo de Cronómetro Cero, mil gracias y felicidades tanto a Nicolás Mesa como a Manolo Mesa por este merecidísimo reconocimiento, no ya en su trayectoria deportiva, sino ahora apoyando a la juventud para que también siga participando en el mundo del motor. Así que a todos, mil gracias y nos vemos el año que viene en el barrio La Montaña. Agradecer a toda la gente que está aquí, a la Corporación Municipal, al alcalde, a Cipriano, en más que nada, y a todos ustedes, el acto que nos han hecho como homenaje a mi primo Manolo y a mí, y estamos muy agradecidos los dos y yo también, y me alegro que hayan estado aquí, que hay un buen ambiente, ahí se respira automovilismo y gracias a todos. La sorpresa ha sido la del Ayuntamiento, que nos ha mostrado un año más
y vamos, estamos muy contentísimos, ¿no? Yo pensé que todavía yo tenía un pie dentro del automovilismo, a punto de subirme de nuevo un coche carreras, y me han sorprendido con esto, pero no voy a tirar la toalla, voy a intentarlo, todavía echar alguna carrerita. Y de aquí agradecer al ayuntamiento, a toda la concejalía y en especial a Cronómetro Cero por realizar este evento, y ha sido un momento un poquito entrañable el que sea junto con mi primo Nicolás, ¿no? El que de alguna manera yo lleve de la mano, y donde los primeros inicios de Nicolás Mesa en el automovilismo fueron conmigo, y el cual me siento muy orgulloso. ¿Cómo ves el automovilismo desde cuando tú empezaste ahora? Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? El automovilismo, justo yo empecé en el año 81 y estuve en activo hasta el año 2000 sin parar. Era otro tipo de automovilismo, coches, tú lo sabes, patrocinadores, marcas tabaqueras, se involucraba mucho más. Luego la crisis nos hizo pasar por un momento muy malo, pero yo creo que hoy no volverá nunca a la estela del año 90 o entre el 90 y el 2000, pero yo veo las listas de inscritos un poquito más bonitas, más decentes, y que poco a poco se está recuperando nuestro más querido y ansiado automovilismo. Estamos aquí en La Zamora, agradecer a todo el equipo de Cronómetro Cero por la invitación y el reconocimiento que nos han hecho a la imagen de equipo. La verdad que hay la labor tan importante que hacen reconociendo a Manolo Mesa y a Nicolás Mesa. Este reconocimiento, creo que son dos enormes pilotos que ha dado la isla, que sobre todo el norte de Tenerife. Y encantado de estar aquí, de formar parte del motor, de este mundo del motor, que la verdad que siempre me emociona las cosas que hacéis, las cosas que pasan en este mundo, fuera de lo que son las carreras, fuera de lo que es la competición de las carreras. Sin más, agradecer a todos y felicidades. La experiencia que hemos adquirido en esta masía el año pasado, pues era para nosotros pues bastante satisfactoria, porque hemos aprendido cosas que realmente no sabíamos. Es una preparación muy importante para dar el salto a Marruecos, dar el salto al continente africano. Estos chicos, David y Antonio Nadal, tienen una larga trayectoria con el tema del 4x4, y la verdad que con Azimut 28R, que es este club de aventura 4x4 fundado en La Gomera, Norte Ruta 4x4, que es un club de 4x4 100% ralejero, y después Voluntarios 4x4, que ha sido un tándem del que ha salido una agrupación que a vistas a futuro quiere mejorar, y por eso este viaje a la Masía. Nos vamos el día 8, salimos de aquí hasta Huelva en barco, y a partir de ahí pues viajamos hasta Teruel, unos 700, 800 kilómetros, y allí pues estamos 6 días entrenándonos en esta masía, donde ya te digo, entrena la ETE, Marcoma, Nacer Alatillá, toda esta gente entrena allí y mejora bastante.